continuando mi habitual estado. Mi amable Jesús continuaba haciéndose ver en toda yo, y que yo poseía todos sus miembros, y se mostraba tan contento que, pareciendo que no podía contener este contento, me ha dicho: hija mía, quien hace mi voluntad entra a tomar parte de las acciones adintra de las divinas personas. Solo para quien hace mi querer está reservado este privilegio, no solo de tomar parte en todas nuestras obras ad extra, sino que de estas pasa a las obras ad intra. He aquí por qué me es duro no contentar a quien vive de mi querer. Porque estando el alma en mi voluntad, está en lo íntimo de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestros afectos, de los pensamientos, su latido, su respiro y el nuestro son uno solo. Así que son tales y tantos los contentos que nos da, las complacencias, la gloria, el amor, todos de modos y de naturaleza infinitos, nada de semejantes de los nuestros, que así como en nuestro amor eterno, uno rapta al otro, el uno forma el contento del otro, tanto que no pudiendo muchas veces contener este amor y estos contentos, salimos en obras ad extra. Así quedamos raptados y felicitados por esta alma que hace nuestro querer. Por tanto, ¿cómo dejar descontenta a quien tanto nos contenta? ¿Cómo no amar como nos amamos a nosotros mismos? ¿No como amamos a las demás criaturas, a quien nos ama con nuestro amor? Con esta alma no hay velos de secretos entre nosotros y ella. No hay nuestro y tuyo, sino todo es en común. Y lo que nosotros somos por naturaleza, impecables, santos, etc., al alma la hacemos por gracia, a fin de que ninguna disparidad haya entre ella y nosotros. Y así como nosotros, no pudiendo contener nuestro amor, salimos en obras ad extra, así no pudiendo contener el amor de quien hace nuestro querer, la sacamos fuera de nosotros y la señalamos ante los pueblos como nuestra favorita, nuestra amada, y que solo por ella y por las almas semejantes hacemos descender los bienes sobre la tierra, y que solo por amor a ellas conservamos la tierra. Luego, a esa alma la encerramos dentro de nosotros para gozárnosla. Porque así como las divinas personas somos inseparables, así se vuelve inseparable quien hace nuestro querer.